Y Laura Ojeda, la novia, la actual compañera sentimental de Nicolás Petro, el hijo del presidente de la República, Gustavo Petro, terminó regañada por una juez. Y la situación bastante particular ocurrió en la audiencia donde se supone Laura Ojeda se iba a constituir como víctima de las interceptaciones, de la violación de datos personales que sufrió y que dejó como presunta responsable a Day Vázquez, su ex amiga y la ex esposa de su actual novio, de Nicolás Petro, del hijo del presidente de la República, Gustavo Petro. Pues la juez de la audiencia consideró que era necesario escuchar de su voz por qué se consideraba víctima de todos estos hechos, por qué era necesaria que allí se fijara su representación legal con su abogado. Pero cuando ingresó a la diligencia, de una vez le reclamó Laura Ojeda a la fiscalía por lo que consideró una falta de ética. Y con todo respeto, me parece, o sea, está teniendo una falta de ética porque él Momentico, por favor. Falta de ética, señor, falta de hágame ética. Hágame el favor. Porque él y sabe el respeto muy bien hacia el ente persecutor, por favor, doña, haga el favor. Pero el señor la hice está conectar. Usando, espera, está usando un momentico, y está teniendo doctor, falta hágame de ética. El favor, señora Laura Ojeda Estupiñán, hágame el favor. Por favor. Y justamente ante los reclamos de Laura Ojeda en contra de la fiscalía, pues es el delegado del ente acusador, el fiscal Mario Burgos, quien rechazó los señalamientos de la actual compañera sentimental de Nicolás Petro y le pidió a la juez llamar al orden para que entiendan que no se trata de simples reparos, sino que es necesario fijar las pautas durante la diligencia. A las víctimas. En este caso a la señora Laura Ojeda. Usted miró la forma intempestiva, grotesca, que ingresó la señora Laura Ojeda diciendo que la fiscalía era desleal. Antes, por el contrario, este escenario es para garantizarle los derechos que a ella le asisten y para dejar en claro que sí sufrió un perjuicio. La defensa de Laura Ojeda insistió y argumentó por qué se consideran víctimas dentro de todo este proceso. ¿Cómo afectó a Laura Ojeda las interceptaciones de datos? ¿Cómo la afecta en este momento por el impacto mediático de todo este proceso? E incluso advirtió, anticipó un daño patrimonial a su cliente. En estos hechos de los cuales ella fue víctima efectiva, por más que lo quieran discutir el día de hoy. Allí aparece el nombre de la víctima, de la presunta víctima en la evaluación psicológica. Es una evaluación sobre las repercusiones psicológicas que se sufren como consecuencia de la conducta. Y luego de escuchar los reclamos, los argumentos de todas las partes, de la fiscalía, de la procuraduría, de la defensa de Day Vázquez y por supuesto de Laura Ojeda, la juez de Barranquilla concluyó que están dados los argumentos, las consideraciones para que ella, Laura Ojeda, se pueda constituir como víctima en este proceso.